Yeah. This is MC Marlo. MCM Productions. One more time, yo. Mamboteo Music. Flaste, señor López, let's go. Y si pregunto qué legado tú vas a dejar, para Dios dime qué tú harás. Y si pregunto qué legado tú le dejarás, para que le entregue a los demás. Y si pregunto qué legado tú vas a dejar, para Dios dime qué tú harás. Y si pregunto qué legado tú le dejarás, para que le entregue a los demás. Y si preguntas por qué me interesa dejar un legado en manos del que me creó o no, eso no te has puesto a pensar que cuando Dios te mueve alguien pone en tu lugar. Dime qué piensas ahora, qué harás con lo que Dios te dio, qué legado dejarás. Dime qué piensas ahora, qué harás con lo que Dios te dio, qué legado dejarás. Y si pregunto qué legado tú vas a dejar, para Dios dime qué tú harás. Y si pregunto qué legado tú le dejarás, para que le entregue a los demás. Y si pregunto qué legado tú vas a dejar, para Dios dime qué tú harás. Y si pregunto qué legado tú le dejarás, para que le entregue a los demás. He tratado de continuar con el legado que ha dejado mi papá, el de llevar y predicar a toda criatura en mi país y más allá. Ese legado continuará con aquellas personas que has ganado para el reino ya. Hijos espirituales, milagros sobrenaturales vendrán a cada uno porque así lo declaras. ¿Qué piensas ahora, qué harás con lo que Dios te dio, qué legado dejarás? ¿Qué piensas ahora, qué harás con lo que Dios te dio, qué legado dejarás? Y si pregunto qué legado tú vas a dejar, piénsalo. Y si pregunto qué legado tú le dejarás, a dejar, para Dios dime que tú harás. Y si pregunto qué legado tú le dejarás, para que le entregue a los demás. Y si pregunto qué legado tú vas a dejar, para Dios dime que tú harás. Y si pregunto qué legado tú le dejarás, para que le entregue a los demás. El legado es una parte importante, porque determina lo que has hecho en el reino a lo largo de estos años. Guatemala, Puerto Rico. ¿Qué legado tú vas a dejar? Para Dios dime que tú harás. Y si pregunto qué legado tú le dejarás, para que le entregue a los demás. Y si pregunto qué legado tú vas a dejar, para Dios dime que tú harás. Y si pregunto qué legado tú le dejarás, para que le entregue a los demás. Oye, te has puesto a pensar en el legado que tendrás que entregarle a Dios, para que él se lo entregue a todo aquel que ha sido fruto de tu ministerio. Piensa en sumarlo.